Así es, los jueves en Hechos AM Puebla nos acompaña Yoali González, nos presenta su sección Tu Salud y ya está aquí con nosotros y nos da mucho gusto saludarla. Yoali, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes? Qué gusto estar con ustedes. Buenos días ahí en casa. Hoy hablamos de un tema bastante importante, las rodillas, y ustedes que hacen ejercicio, no me dejarán mentir, es una parte fundamental del cuerpo que hay que cuidar porque muchas veces no ponemos la atención necesaria. Por ejemplo, tú que corrías, debes saberlo. Corría. Efectivamente, el desgaste de la rodilla se da en algunas personas de forma natural, porque puede haber ciertos aspectos que intervengan en esto, como la edad o incluso como las piernas, literal, la forma que tengan las piernas por herencia, pero también puede deberse a lesiones en el gimnasio. Oye, son bien delicadas las rodillas, por ejemplo, para los corredores, la gente del gimnasio que carga también, que de repente se pone el peso, sí, claro. Y los ves y dices, híjole, hay que tener mucho cuidado. Incluso, por ejemplo, se ponen algunas vendas para apretar. Hay muchas técnicas, pero sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente. Y también la suplementación, porque no pensamos que nos vaya a pasar un desgaste en las rodillas y cuando vemos, pues ya es demasiado tarde. Así es, de hecho es un padecimiento más común de lo que podemos imaginar, de ahí la importancia de que, por ejemplo, en el gimnasio tengamos un entrenador que sepa de lo que nos está hablando, un entrenamiento certero, por ejemplo, a la hora de correr, y que no haga que nos afectemos más, claro, de lo que el ejercicio nos pudiera ayudar. Artrosis, así se le denomina a este padecimiento. Vamos a ver. El desgaste de cartílago de las articulaciones puede ser más común de lo que se imagina. Mucho ojo, si usted tiene dolor en las rodillas, podría tratarse de artrosis. La artrosis es una enfermedad dolorosa, irreversible, degenerativa de la rodilla, causada por el desgaste del cartílago. Y el desgaste es cuando el cartílago que recubre nuestras articulaciones, que para que lo entendamos es como el teflón o la pintura de un auto, poco a poco se va desgastando. Conforme se va desgastando y se va perdiendo este recubrimiento que es el cartílago en nuestras articulaciones, las articulaciones empiezan a rozar en una forma mayor y empieza a doler e inflamarse. El cartílago recubre los bordes de los huesos de tal manera que al moverse no rocen. Además, es el encargado de recibir impactos evitando que los golpes sean directos. Por ello, el cartílago debe mantenerse lubricado y elástico para un funcionamiento perfecto, lo cual es posible gracias a un líquido llamado sinovial que lo hidrata de manera constante. Sin embargo, este padecimiento puede ser consecuencia de varios factores. La razón, una de las razones principales tiene que ver con la angulación de nuestras piernas. Idóneamente nuestras piernas, las rodillas y los tobillos deben de tocarse al mismo tiempo. Si nuestras rodillas se angulan hacia afuera, que se conoce como varo, o a nivel común como charritos, o si se angulan hacia adentro, que es valgo, ocasiona que nuestra rodilla se vaya desgastando más de un lado que del otro. Otra de las razones para que se dé el desgaste de rodilla es el sobrepeso, la falta de peso en exceso y las lesiones deportivas. Los expertos en la materia afirman que esta enfermedad es más común entre las mujeres debido a que biológicamente tienen menos masa muscular. De hecho, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 8 de cada 10 personas entre los 55 y los 65 años de edad tienen problemas con este padecimiento. Que esto podría ser un desgaste normal en una persona de 60, 70 añitos, sin embargo, por la angulación, pues del otro lado de la rodilla se desgasta muchísimo más. La pérdida de cartílago importante es imposible regenerarse. Eso es muy importante que lo sepa la gente. El cartílago no se regenera. No existe producto en el mundo que lo regenere. Entre los principales síntomas de un desgaste de rodilla están el dolor, la inflamación, la rigidez, la deformidad y la pérdida de funcionalidad. De presentar alguno de ellos, es importante que acuda con un especialista. El tratamiento dependerá de cada caso y va desde analgésicos y antiinflamatorios hasta una cirugía. Un recubrimiento de titanio como este. Esta es una prótesis de rodilla, está hecha de varias aleaciones, cromo, cobalto, aluminio, molibdeno, titanio, y lo que hace es recubrir la rodilla, es decir, no se quita la rodilla del paciente, sigue siendo su rodilla, se recubre con este aquí, esto permite alinearlo, que ya no haya roce directo, y al ya no haber roce ya no hay dolor. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Yoali González, Azteca Noticias.
Ahí lo tenemos, nos decía el especialista, que es muy común en tipo de deformidad en las personas mayores de 50 años, pero que es muy común en las mujeres porque tenemos menos masa muscular de acuerdo genética. Entonces es importante que si hay algún síntoma, acudamos con un especialista, porque de seguir, bueno, él no lo explicaba, ¿no? Puede ser con analgésico de un inicio, pero puede llegar hasta una cirugía. No es tan complicada, al otro día la persona podría estar caminando, pero pues bueno, es un poco más de cuidados, es un poco más incluso de gasto también. Depende del problema que traigas, que se te presente, ¿no? La condición física en la que estás, si aguantas. Se enmascara, ¿no? El tipo de síntomas, porque no te duele precisamente la rodilla, sino como por alrededor, y dices, ay, no, cualquier, es una contractura, es un tirón, no es cierto. Entonces hay que acudir a un especialista antes de que sea demasiado tarde, y ya lo que nos gusta hacer, correr u otra actividad, pues ya no la podamos hacer. Así es, él nos decía que de repente es que me dolió, pero como cualquier otra parte del cuerpo, seguramente al ratito se me pasa, se toman una pastilla, un analgésico, y entonces eso disfraza de alguna forma el dolor que pudieran sentir, pero es importante, y también lo comentábamos, que pues vayan con un experto en la materia, porque hay muchas veces que les da un diagnóstico incorrecto y entonces pudiera salir contradictorio, además de también pues son diferentes estudios los que se hacen, los tratamientos son dependiendo de la persona, dependiendo del organismo, no es el mismo tratamiento para todos, pero es muy importante estar al pendiente de las rodillas. Hay doctores que a la primera te quieren operar y otros que dicen, sí necesitas, pero aguántate todo lo que puedas porque el día de mañana se te puede presentar otro problema o el desgaste o en fin, y sí, pues las rodillas finalmente son muy importantes. A veces no es necesario ni hacer ejercicio, con un mal paso que des, te lesionas. Sí, 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 para los hombres, por ejemplo, que es común que jueguen fútbol, por ejemplo, ¿no? Nada más por ocio, los fines de semana, es importante, y nos platicaba, el 90% de las personas se recuperan con algún tipo de analgésico, son muy pocas las que requieren cirugía, pero bueno, es importante atenderlo de manera oportuna. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Vale. Gracias a ustedes. Excelente día. Nos vemos la próxima semana.